que estamos aquí en el elevador, muchachas. ¿Le pusiste dosis? Yes. Yeah. I'm so nerviosa. Don't be nervous. No se quita sus lentes. Dice que es una hat check. Sí está dando ya. Siento que estamos... Bueno, sí se siente. Vean mis labiecillos. Todos aquí en oscuro, pero es porque tengo lentes. Mis labiecillos caídos ya. El before. El before. After. You should have taken a picture of before. I know, I am. Creo que ni está dando. Me está dando, Chan. A ver, apriétalo otra vez, Chu. No, pero ya. Ya se sintió. I don't feel anything. Dale. Vivi no sirve, cámara. Nothing about YouTube other than like when I Google things come up and I watch them. I was like, should I have a channel? I'm like, I'm not tech savvy and I don't know how to do that. It would probably stress me out. I mean, it's kind of like at first to pick up the camera, it's kind of awkward. Yeah. But my mom's really good at it. Like, she's really good at talking to her supporters. Yeah. You should open a YouTube because if you do lips, you know, like even like vlogging your clients, mm-hmm. if they allow you to. I probably should pay someone to like, yeah. Mm-hmm. So they're bad extensions? Mm-mm. No. Well, no, they're extensions, but I do them myself. It's not like I go and have someone else do them. I want to be that maintenance type of person, but I'm just not. I know, it's so annoying to have lashes. I have so many kids, I don't have time for that. Okay, muchachas, ahorita estoy... Me pusieron una crema para que se me duerman los labios. Y si estoy nerviosa, ¿para qué les digo que no? Sí, sí, hasta se me está durmiendo la lengua. Pero puedo hablar todavía. Sabe medio raro. So, estoy nerviosa. Sí, estoy nerviosa, chicas. No, estoy nerviosa. It's gonna be fine. Recuerdo. Gotta just think that the results are gonna be worth it. Es que siempre se me queda en la mente cuando mi abuelita, yo le decía, abuelita, tengo esta arruga aquí, abuelita, tengo esto acá, mis labios. Y luego me decía ella, no decía nada. Y luego un día me dijo, hija, uno tiene que envejecer con dignidad. Era algo que ella siempre me decía. Es algo como que cuando ella me decía eso, yo decía, tienes razón, yo no me voy a hacer nada. ¿Y no? Porque ella jamás se hizo nada. Pero ahora que, I don't know. Siento que necesito como algo que me haga sentir un poquito como, I don't know. Tal vez hay personas que juzguen y está bien. You know, yo comprendo las opiniones de todas las personas, pero era algo que quería hacer para mí, muchachas. Así es que se dio la oportunidad y dije, bueno, vamos a ver qué tal. A ver cómo hablo, como rara, quién sabe. Cold. So can she eat after this? Sure, her lips will be a little numb, but she can eat. Might feel funny to do it, but... You ready? So I'm gonna have you just gently kind of go. Just open and let your mouth just hang. There I go. Got this, girl. It's already, I can already see the difference. Like right away, it's crazy. I thought it takes a while to see the difference. So they'll get more swollen tonight for sure. And then tomorrow morning, you'll be like, what? Okay, that's a normal feeling. Mm-hmm. So just put ice on them right away. Mm-hmm.
You okay, mom? Mm-hmm. Always you have to have your lip filler manipulated and massaged. I don't want you to do this, but if you don't massage it, then you'll get lumpy bumpers. You know, like lumpy bumpers. Is it okay? Mm-hmm. You're good? You're doing great. You just open the stem on the bottom. Let's start down here. And pinch the tip. Pinch it. You're okay? Mm-hmm. And I'm doing better. The product has lidocaine in it too, so the more that we do, the more numb that you'll be. Maddie said that after a couple times, it doesn't hurt anymore. Mm-hmm. Yeah, she's like, I can't feel anything. Yeah, she said only the first time, the first one's hurt. She's like, are you poking me? She's like, weird. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. I really need a little bit, like, I don't know. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Amarte es mi maña, que lo que toca mi mano se daña. Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises. And your lips eat up this filler just like your sister's do. Mm-hmm. You've got pretty nice lip tissue again, love. So for some people, it doesn't react like that. Like no, even, so the way that lips are too, if you look at your mom's lips, like she has nice lips. So yeah. From where the top of the dry border is to the wet border, there's quite a big space there, right? Mm-hmm. Some people, it's really, really thin. Mm-hmm. And that's actually how thick it is from front to back with their lip. And you can't put very much in. Otherwise, okay. They just start looking like this. Oh, okay. It's crazy. So their lips accept quite a bit of product. Yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera, tú eres la mujer, mi corazón anhela. Pasan por ahí todos y todas esas poses que tú conoces gracias a mi mujer. Ni tu amigo, pero en vivo solo contigo disfruto el show, bebé. Alright, visita, dime pa' dónde vas, que yo te caigo donde sea. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas. They're looking good. They're looking really good. But I think you probably could do a little bit more. How do you feel about that? You want to look how you look first? I'm not done with the first orange yet, but it looks really good. I'm looking pretty. Somos Adán y Eva y estoy listo pa tomar el castigo. Yeah. Y todo lo prohibido y las pecados que tú y hemos cometido. Son por ahí todos y todas esas poses que tú conoces gracias a mi mujer. Ni tu amigo, pero en vivo solo contigo disfruto el show, bebé. Alright, visita, dime pa' dónde vas, que yo te caigo donde sea. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que
más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. So the style that my uncle was different than her style that she's getting, right? I wouldn't say style, but you're, yeah, where we're filling, I, yeah, the actual structure is a little bit different too. Yeah. So when I fill people up with this amount, usually like their lips are like really tight and their tissues touch crazy like that. Mm-hmm. But so they have a really deep front to border, mm-hmm, wet dry border. So we'll clean up a little bit and then I'll put some hydration on there. Forgive me, my words leave me on the sun. It's Friday. Feeling good? Yeah. Looks good. So what I want you to do is I want you to bring those muscle groups together. So try to bring your breasts together. That's going to help it to onset about 50% faster. You're going to end up in the same place in 2 weeks, but it'll help it to kick in faster. And the way that you'll notice the most is it's starting to be really sunny and hot out, right? Mm-hmm. So I squint into the sun. Mm-hmm. You won't be able to do that. So it actually really helps with migraines as well if you ever get headaches. Mm-hmm. That's a very, very common area to treat the glabella, but it's very effective, and that's gonna help so that you're not pulling together to create that, mm-hmm, line. And it's just kind of like tender, really, mm-hmm, a little tender. So like these right here, they'll just. Yep, those will dissipate. Those will be gone within like probably the next 2 or 3 minutes. So it's just the fluid that expands this, mm-hmm, way, and your body has to just absorb it a little bit. Okay. Okay. Don't press on that area. Mm-hmm. Don't go get like a massage or your face down in the, mm-hmm, cradle. Okay. Sí, estoy súper nerviosa de la reacción de mi esposo. Eso sí, porque a Aaron no le gusta nada de eso de los lip fillers. Y es más, de verdad, ¿listas? Y hasta me va a regañar. Ya lo oigo. Oh, my goodness. No me imaginé que se fueran a ver tanto, chicas. De verdad. Ya venimos a traerlos a la Target que querían desde a qué horas venir a la Target. Ya. Y los traje, miren, aquí está uno. El número 2, son también. No, ya está, bailando. Vente, Samuel. Y bueno, como ustedes vieron, JTL. Sobre. Vente, vámonos. Le tomó un ratito a no reconocer o darse cuenta que me hice los labios. Porque, pues, obviamente, como que nunca me nota nada. Duró tiempo para darse cuenta. Y. ¿Qué les puedo decir sobre los labios? Ven, que. Pues la verdad que este lado está más hinchado que el otro. Yo ya sabía. Porque le dije y ella dijo, sí, se te está haciendo como un pequeño moretón. Eso es esperarse. Y vamos a esperar a que se baje. Y si no se baja, pues le hablo y le digo. Me parece que ya me hace falta comida para Lucky. Ok, perfecto. Okay. Agarrar jabón. Fíjense que antes yo compraba siempre el jabón. ¿Cómo se llama? El Tide. Y dejé de hacerlo. O jabón para los trastes. Dejé de hacerlo. Dejé de comprar ese Tide. Y comencé a comprar el. Me echaron un pelo. Comencé a comprar el Arm & Hammer. Acá está el Arm & Hammer. Empecé a comprar este.
y comencé a comprar un downy más bueno y siento que me funciona mejor. Y luego este huele bien delicioso y huele muchísimo. O sea, me llevo siempre uno y luego me llevo uno chiquito, pero no hay chiquito. Oh, sí, no hay chiquito hoy. What the heck? Siempre hay chiquitos este. Bueno, me voy a llevar este. O sea, me llevo uno grande y un chiquito y ya con eso lo hago. Déjenme comprar un de este para cortar la grasa. Heavy duty degreaser. Yo creo que me llevo este. Quiero que quite la grasa de la estufa. ¿Y qué más? O para el trapeador, espérenme. Ya le hace falta uno y ya no seca. Cuando lo tenemos muy, muy mugroso, ya no seca. Ok. That's it. Así es como ya le hago, muchachas. Ya no compro jabón bueno y todo, ya no. Ya simplemente le hago así y punto. Quiero llevarme unas pestañas. Pero ¿cuáles me llevaré? Pues es que aquí no hay Kiss. Usualmente ustedes saben que yo uso las Kiss. He querido tratar estas de Ardell. Las que te pones el magnet, como el delineador con magnet. Quiero y luego no quiero. Estas dicen que son súper buenas. Y estas supuestamente no necesitas adhesivo. Solamente las pegas con pura agua. Solo no sé si funcionen. A ver estas. Estas que dicen, a ver. Si no dice. Long lasting waterproof. Bearing with Texan. Ay, pero qué feas pestañas, miren eso. Se ven bien feillitas. Supuestamente dicen que no tienen parabeno, se dice así, que es contra el agua, no tienen látex y las son reusables. Son magnéticas también. Ya salimos, chicos, y ya nada más compraron las niñas. Hey, Sammy, dame la mano. Aquí. Compraron, pues compré jabón, ya ven lo que les dije, la comida de Loki, y las niñas agarraron que unos que ahora ya les gusta usar, que me too, I love you more, I love you Sam. Les gusta usar jabones. Mom, look at that egg. Oh yeah, it looks just like an egg. But no. les gusta usar como scrubs, que se les llaman como champús. También champús, pero para el cuerpo, scrubs, les gusta. Y yes, I will. Y eso compran, chicas, y agarran que un dulcecillo, las slime, pero la verdad ya ellos con salir un ratito, acá hay que echarlo atrás, ya se sienten, de verdad, pues les gusta, ya se sienten como que salieron un rato. Acá, hija, I never know how to open this. Ok. Acá la podemos poner. No se estén peleando. ¿Qué pasó? Ay. ¿Dónde está el cloro, hija? Ok, ya. So, el cloro siempre en la esquinita, porque me ha pasado, bueno, no me ha pasado, pero una vez que andábamos comprando una camioneta, Aaron y yo, me recuerdo muy bien, chicas, que esa camioneta me había gustado tanto, era usada, ¿verdad? Pues obviamente, me había gustado tanto, muchachas, pero aquí atrás tenía una mancha, no de cloro, pero grandota, que desde esa vez yo dije, ay, no puedo creer, o sea, dije, no puedo creer que a uno a veces le pueda pasar eso, que se le caiga la botella de cloro. Y desde ese entonces, ya, siempre me ha dado miedillo. Jani, ¿no hay un bote de basura por aquí? Me ha dado miedillo, chicas, y siempre trato de tirar. ¿No hay un bote, hija?
de no tirar la botella de cloro y siempre la amarro como con 5 bolsas. Déjenme sentarme un ratito acá en mi patio, que no me he sentado, muchachas. Acá atrás, fíjense que no me he sentado. Usualmente siempre ustedes me conocen que me venía mucho a mi patio. Yo no sé por qué no he tenido la chancita de disfrutar acá. El que sí llega derechito a disfrutar acá es Aaron. Antes que todo, chicas, quiero platicar con ustedes sobre el procedimiento que me acabo de hacer. Yo quiero hablar con ustedes sobre el procedimiento que me acabo de hacer hoy. Y quiero hablar con ustedes porque siempre he sido transparente con ustedes. Disculpen si no puedo abrir la boca, pero aún me molesta. Como que no puedo mover los labios bien. Y me duelen un poco. Pero, chicas, si yo decidí hacerme este procedimiento, es algo que yo ya tenía planeado hacer. De hecho, yo les había dicho, muchachas, yo quiero hacerme lo que piensan. Y fíjense que tengo una suerte muy bonita de tener amigas súper, súper, ¿cómo se dice? Supportive, que han sido tan lindas conmigo. Ustedes tal vez las ven aquí a veces comentando, pero ellas también me dejan, nos comunicamos por WhatsApp porque somos de verdad amigas, ¿no? Me dijeron, Karen, sí, qué padre, ponte nada más, you know, que sea algo gradual. Y dije, sí, así va a ser. Cuando estuve en la oficina de la doctora, yo le llevé un ejemplo de una foto como quería. Y ella me dijo, de hecho me iba a poner el filler que se llama Versa. Y yo le dije que yo quería el Juvederm. Y me dijo que ella no le gustaba aplicar el Juvederm, que le gustaba más que le gustaba más usar el que me aplicó. No recuerdo el nombre, chicas. Oh my goodness. No me acuerdo el nombre. Es el que me aplicó, no me acuerdo cómo se llama, y el Versa, esos dos le gustaba aplicar. El Juvederm, no. Le dije que estaba bien. Le dije, entonces, como tú veas, ¿no? Le dije, simplemente no quiero, porque mi boca, como ustedes pueden ver, mi boca es ancha. Siempre he sido muy bocona, muchachas. Desde chiquilla siempre me decía mi padrastro. Y me lo decía en buena onda. Le decía a mi mamá que yo me parecía a Julia Roberts porque tenía una boca grande y larga. Y pues en ese entonces yo me acuerdo de las películas de Julia Roberts, o se me hacía muy bonita. Y yo decía, Entonces lo que sí le dije es que no quería que los labios fueran a ser como muy así como así, porque de por sí ya lo tengo la boca de guasón, y para agregarle más así, pues no. Entonces le dije que solamente quería más volumen aquí en medio. Como ustedes pueden notar, ni siquiera me aplicó toda una jeringa, muchachas. No me aplicó toda, porque ella empezó a ver que de repente se me pusieron así los labios. De primero así como que, ay, güey, no. Pero de rato, o sea, yo le dije, así como que puse mi cara como, sí me gustan, pero a la misma vez están un poquito muy exagerados. Y me dijo, ¿sabes qué? Se te van a bajar y se te van a ver, you know, como tú los querías. Entonces vamos a esperar. Como les digo, todo es un proceso y hay que esperar, you know. Todo es así, hasta resultados de hacer ejercicio, es un proceso y tienes que esperar. Así es que bueno, voy a esperar, chicas. Me dijo ella misma, me dijo, Karen, yo no te recomiendo tanto, dijo, porque tus labios ya son llenitos, entonces solamente necesitas como un empujoncito. Le dije, sí, está perfecto. Y así fue como quedamos. Aquí yo tengo una línea súper marcada, una arruga, que era algo que siempre me molesta. Que de hecho siempre me pongo como un primer para que se rellene, pero por más que lo hacía, la arruga siempre permanecía aquí en medio. Y me puso unas unidades también de Botox aquí. Me dijo que también voy a ver los resultados, you know, también. Sí vi algo, de repente ya no veo tanto la línea, pero todavía está ahí. So, es gradualmente. Es de la manera que ella trabaja. Es la primera vez que yo me hago este procedimiento. Jamás me lo había hecho. Yo estaba súper nerviosa, chicas. Yo no sé ni cómo quedó el video, porque mi hija Jenna me ayudó a grabar. Yo no sé ni cómo yo estaba, pero Jenna me decía que yo hacía los ojos así como con mucho miedo. Dijo, Jenna, mam, yo creí que tú te ibas a desmayar o algo. Porque de verdad, sí tenía miedo. Tenía miedo y todo el tiempo sí yo pensaba así como lo que me había dicho mi abuelita. Que me dijo un día mi abuelita, que pues deberíamos de envejecer con dignidad. Yo sé que ella, donde quiera que esté, ella siempre va a estar feliz por lo que yo haga, ¿verdad? Y lo que me haga feliz, yo sé que mi abuelita le haría feliz también. Tal vez no iba a estar de acuerdo, pero al final del día ella siempre va a estar feliz con mi felicidad. Ese era el tipo de abuelita que Dios me había mandado, así es que agradecida estoy. Por favor, yo sé
que este video, al momento que lo suba, yo sé que van a haber muchísimas críticas. Y yo entiendo, o sea, yo sé, yo sabía que de antemano iba a pasar. Pero yo no puedo estar ahora sí que complaciendo a las personas y no dejarme, no darme la complacencia a mí misma. Total, si en un mes o dos meses digo, esos no van a durar todo el tiempo. Estos rellenos, estos fillers que me pusieron duran de 3 a 6 meses y se empiezan a disolver. Y dependiendo tu cuerpo, puede ser más rápido. Entonces yo me puse a pensar, ok, si no me gustan, pues que se disuelvan y ya, se acabó. O sea, no es como el final del mundo, no es que como si siempre se van a quedar así. No, o sea, hay solución. Si me gustan y digo, a mí me gustaron, no lo que la gente me diga, ¿verdad? Porque puede haber una muchacha que me diga en la calle, qué bonita te ves, y otra que va a decir, ay, qué trompuda, qué fea. Pues yo no voy a hacerle caso a lo que ellas me digan. Más sin embargo, si yo voy y me pongo un labial y me gusta cómo se me ve, entonces ahí es donde yo voy a decidir si a mí me hace feliz. Siempre recuerden que tenemos que hacernos feliz a nosotros mismos. El día que nosotros, que Dios nos llame y que nos metan en la tumba, chicas, nadie se va a ir con nosotros. Nadie. Nadie de las personas que te criticaron o no te criticaron se van a ir contigo. Entonces, vive tu vida y sé feliz, sea como sea. Y no se los digo simplemente porque me hice ese procedimiento. No, yo siempre se los he dicho. Miren, cuando yo de primero empecé a hacer vlogs, no ganaba ni un dólar. Lo hacía por gusto. Y estamos hablando de años atrás, cuando, no, muchachas, ni cerquita estaba de ganar. No, primero fueron los videos de belleza, criticada por mi familia, ¿ok? Que a veces, lamentablemente, a veces suelen ser tus primeros críticos. Ah, criticada. Cuando hice los vlogs, fue tantito peor, chicas. Tantito peor. ¿Cómo Karen se atreve a mostrar su casa? Porque pues mi casa era y sigue siendo humilde. Entonces me decían, su casa pobre, no, como ustedes quieren decirlo. Entonces, a mí no me importó lo que la gente hablara, lo que dijeran de mí, si... Ánimo, chicas, que es mi mamá, chicas. Entonces, así es como les digo, cuando... Pues sí, como regreso a la historia, ¿no? Cuando yo estaba haciendo los vlogs, súper criticada. Y aún así yo decía, ay, dejaré de hacerlo. Pero yo decía, me hace feliz, de verdad, muchachas. Y no lo hacía por interés, porque en ese entonces yo sabía, pues, que... La verdad que iba a estar cañón que algún día me pagaran. Si a lo mucho tenía unas 10 vistas al día. Entonces yo nunca así dije. Es más, yo dije que yo en mi mente calculaba, en un año yo creo que voy a tener 100 vistas al día. Y yo feliz, chicas, yo feliz. O sea, ni por aquí me pasaba el dinero. Y lo seguía haciendo, ¿no? Lo seguía haciendo. Y al final de cuentas soy feliz, he conocido a personas increíbles en este medio. También me han dicho de lo peor, pero pues trato de que se me resbale. He aprendido muchísimo. A veces yo tengo un problema y vengo aquí y les digo, ay, muchachas, me está pasando eso, me está pasando el otro. Y como un milagro, ustedes, ya sea una u otra, me da un consejo que me pone así como, it grounds me, como que me no sé cómo decirles, como que me sacude y como si fuera mi abuelita. Es algo súper raro de explicarles, que tal vez van a decir, estás loca, pero en verdad me pasa. Entonces, todo eso no lo cambiaría. Y tal vez si yo hubiera hecho caso de, híjoles, tienen razón, ¿no? Mis familiares, debo de dejar los vlogs, o porque soy muy criticada, debo de dejarlos, mejor porque, pues, mejor, no. Miren qué bueno que no lo hice. Así es que es por eso que siempre les digo, hagan lo que las haga feliz. Píntense el pelo del color que ustedes gusten. Simplemente sean feliz y hay que dejar ser feliz a los demás. Esas son las dos cosas que siempre tenemos que llevar. Tener eso como en nuestro subconsciente. Siempre pensar, you know, hay que ser feliz y dejar ser feliz a los demás. Y bueno, eso era todo, chicas. Simplemente siempre me gusta hablar con ustedes, porque si yo les he dicho, así como les cuento mis tristezas, les he contado mis miedos, les he contado mis alegrías. Me gusta compartir todo con ustedes, porque para mí ustedes siempre serán importantes, chicas, siempre. Ya me entiendan o no me entiendan, o me comprendan o no me comprendan, mejor dicho. Yo sé que ustedes, aunque no me quieran, van a ser como unas hermanas grandes, como diciendo, ay, Karen, ¿pero por qué te hiciste esa trompa de pato?, dijo Aarón. Pero a la misma vez yo sé que no por eso me van a dejar de querer, porque yo sé el cariño que me tienen, es sincero. Así es que bueno, chicas, ahora sí me despido. Que tengan una hermosa noche, que disfruten este día. Yo estoy
disfrutándolo de lo lindo. Miren, ahorita ya estamos a 77, no se alcanza a ver, pero hoy estuvimos a 84 grados y yo feliz me sentía, o sea, contenta. No se imagina, desde las 6 de la mañana despierta, por lo mismo que ese calorcito como que me da una vitalidad, una vibra, una batería que es inexplicable. Pero ok, ya las dejo, ya no les quito más su tiempo, las quiero mucho y que descansen y que tengan una linda noche. Bye.